gustaría recibir un poco de comida de nosotros. ¿Un poco de comida nos gustaría? Una moneda para poder ir a dormir. ¿Y como cuánto le cobran a ellos? Dos lucas. De Providencia. De 2000. ¿Pero se puede dormir nosotros? ¿Te va a dejar igual algo para que pueda comer? Para el camino también. ¿Ahí? Ya. No, al favor. Ya, ¿una botella de agua? ¿Otra botella? ¿Quieres que la otra botella? Ya. Eso. Ya. Tenga una muy buena Navidad. Ya. Muy bien. Muchas gracias. Hola. Hola. Disculpe, le veníamos a traer un poco de comida para que pase la noche y todo. ¿Qué le parece? Sí, está bien, tío. Ya. Sí, está bien. Venimos a traer unos alfajores. Y también. ¿Le gustan los alfajores? Sí, pero con manjar. También tenemos una botella de agua. ¿Agua? Sí. Gracias, Diquito. ¿Ya? Usted viene todo año, ¿ah? Vamos a hacer el intento de pasar a seguir posible. Sí, porque mañana yo no se puedo. Sí. Claro. Mañana yo me quedo aquí a presentar. Ay, bueno. Aquí tengo una 1000 pesos. ¿Ah? Tengo 1000 pesos para... Uy, que ahí estuve leyendo. Y eso, y espero que pase una muy buena Navidad. Gracias, Diquito. Muchas gracias, gracias a usted por aceptarme. Gracias, Diquito. Sí, estamos viendo una mujer. No, disculpe. ¿En serio? Yo tengo una feliz Navidad. Ya, esto tiene que ver con todo lo que me decís para mi casa. Sí. Ya. 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 Buenas tardes, ¿cómo está? Le venimos a traer un poco de comida para pasar el rato. ¿Qué le parece? ¿Tinca? ¿Sí? ¿Lo quiere? ¿Y una botella de agua? ¿Qué? Ah, no puede comer. ¿Puedo? ¿Y de qué forma lo podemos ayudar? Entonces, si le traemos café, ¿le sirve? Yo nada, la he hecho, así que me estoy haciendo. Pero no se preocupe. Si es que nosotros le traemos café, ¿eso le sirve a usted o no? ¿Y le queda? Ya. ¿Le tinca si le traen un café? ¿Le tinca si le traen un café? Ah, ya. No, y no quiere nada entonces. ¿No? De verdad, si quiera lo que sea. Ya. Para más tarde, si es que le da hambre. ¿Le dejo el agua y los queques para más tarde? Si es que le da hambre. ¿Se los pongo ahí? ¿No se los pongo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Una botella de agua y dos queques. ¿Para qué le sirve? Sí, ahí cuando le vea. Ya, gracias, nos vemos. Bueno, y el video de hoy día fue más que nada para demostrarle este espíritu navideño. Queríamos demostrarle que dando un poquito puede hacer muy feliz a las personas. Si también quería preguntarte a ti, Ale, ¿qué te pareció esta experiencia que hizo hoy día? No, 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 no
bueno la experiencia. Bueno, la experiencia más que nada es algo totalmente fuera de lo común de lo que vivimos nosotros. Es algo bastante fuerte, pero bueno, la intención está clara. Sobre todo para esta época navideña, que es un momento de compartir. Así que estamos haciendo, demostrando ese sentimiento de compartir con las personas que más lo necesitan. Sacando por lo menos una sonrisa a la gente que de verdad le hace falta y que la sociedad se ha olvidado de ella. Así que para mí fue una experiencia solidata y algo nuevo también que no había hecho hace harto tiempo. Porque cuando fuimos una vez... Nosotros sí, por el colegio también fuimos hace unos meses a dar comida a la gente de la calle también, y es una experiencia muy conmovedora, fuerte además. Así que eso. Te llena como persona, así que de verdad muchas gracias por el video. Denle like si es que les gustó, dejen sus comentarios y nos vemos la próxima semana con un nuevo video más de Gavis. Si es que sube video. Eso, chao.